¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues nada, yo aquí corriendo, no sé muy bien por dónde. Soy muy observador, con lo cual diría que esto es un parque. No sabréis por qué, pero es que yo observo mucho, soy muy avispado. Aquí, en Holanda en general, un poco más concreto en Ámsterdam, pero después de esto ya no sabría concretar mucho más, ¿eh? He visto en un tuit que he hecho antes de estos localizados que ponía Ámsterdam, Holanda septentrional. ¡Ole, tú cojones! Pues nada, aquí, corriendo un poco y haciendo un poco también lo que no debería hacer, que es estar grabando un vídeo, con lo cual, mirando a la cámara mientras corro por césped. ¿Por qué no debéis correr por césped cuando es de noche o cuando miráis a la cámara? Pues porque al césped van los perros, y los perros escarban y hacen un agujero, y entonces tú vas y metes el pie dentro del agujero, y eso es una muerte muy fuerte para tu tobillo. Y esto es mal, mal, mal. Bueno, en fin, muy mal, muy, muy, muy desconcertado y muy malhumorado, porque tengo muy mala suerte. Resulta que me vengo a Ámsterdam, llego aquí a un festival de música con Sony a cubrir el festival y a verlo y tal, y tengo la mala suerte que me está esperando la maratón. Coño, esto es como el chiste ese del tío ese que ve la muerte y le va persiguiendo, y el tío se escapa y al final llega a otro sitio tal, y llega la muerte, el tío ahí con la guadaña, y le dice: oye, ¿qué haces aquí? Y uno, si he venido al otro sitio para decirte que te estaría esperando aquí. Joder, macho, pues es justo lo mismo que me ha pasado a mí con la maratón. Ojo que explico la historia. Me llama Sony antes del verano, hace unos meses. Oye, que estamos haciendo una cosa que se llama musichunters.com, y va de coger a distinta gente que hacéis contenidos y estas cosas. Vosotros elegís un festival de música y vais ahí, hacéis algún vídeo, colgáis alguna foto, bueno, en fin, cubrís el festival a vuestra manera. Y les digo: guay. Me dicen: elige el festival. Y miro entre todas las listas y el primero que veo es Islandia, y digo: guau, qué pasa. Digo: me voy para allá, que así secuestro a Björk. Y le digo: Björk. Bueno, me dicen: perfecto, hay plazas disponibles. Intentamos comprar la entrada y por no sé qué problemas no se podía. Intentamos otra vez y otra, hasta que al final no podemos comprarla. Y no solo eso, sino que se acaban... ¡Oh, qué puente más bonito! Pues se acaban agotando las putas entradas. Me dicen: oye, no puede ser Islandia. Otro. Digo: venga, va. Me pongo a mirar. Digo: Croacia, coño, que tampoco he estado nunca en Croacia. Espera que cambio de mano. Digo: tampoco he estado en Croacia. Vamos para Croacia. Otra vez lo mismo. Uy, se han acabado las entradas. Me cago en la puta. Elige otro. Digo: bueno, de la lista que había, digo Ámsterdam. Tampoco he estado en Ámsterdam. Me han hablado muy bien. Aparte del barrio rojo y de los coffee shops y estas cosas. Vete para Holanda. Total, llego a Holanda a pasar el fin de semana. Un par de días largos viendo eso. Musiquillas. Musiquilla electrónica tipo el Sonar. Que a pesar de que... ojo, a pesar de que quizá no es la música que más me gusta, pues cuando hay sonos y estas cosas, me mola mucho. Digo: perfecto, puta madre. Total, me vengo con un colega que nos conocemos de la época de Cataluña Radio tal, y cuando ya estábamos viendo todo el festival y toda la cosa, de repente ayer, creo que eran, bueno, tempranito, las 3 de la mañana o así, un poco antes, volvemos para el hotel, nos subimos al bus de noche y de repente no me veo ahí un cartel que pone 20 de octubre, maratón de Ámsterdam. Y digo: no me jodas, hombre, no me jodas, no me jodas. No, tú, este año ya he hecho un Ultraman, un Ironman, dos Extrememans, un Half Ironman con mi hermana, la Ultra Cavalls del Vent, la travesía a nado del río. Coño, ya estaría bien. Que luego resulta que mi entrenador ve que voy haciendo carreras de estas y me dice: pero tú estás... A ver, perdón, pero aquí tengo que parar. Bueno, en fin, cosas que pasan aquí en Ámsterdam. Pues resulta que, mira, lo que he dicho de los perros, ojo. Pues resulta que eso, que luego Carlos Tur, mi entrenador, ve esto y en Where is the Limit me dicen: oye, que te has vuelto loco. Bueno, pues resulta que mañana está aquí la maratón. Mañana domingo por la mañana. Hoy les he llamado a prensa diciendo: oye, mira, ¿qué pasa esto? Tal, no sé qué. No me han contestado muy bien y creo que no nos hemos entendido, pero me han dicho: vente mañana. Mañana voy ahí y, bueno, cuando esté ahí en la salida, hablaré con quien sea, a ver si lo puedo correr como prensa. Y ya está, un entreno más. A ver,
se ve que esto va a ser una maratón bastante plana. Entonces, bastante más plana que la de Barcelona, que ya es planita. Pero, bueno, a ver qué. Debe ser una maratón rápida. Así veré también si estoy entrenado, si estoy flojo, qué pasa y tal. Otra cosa, recordad, hasta el domingo noche estoy por aquí, por Ámsterdam. Coño, si hay algún sitio que decís, merece la pena irlo a visitar, a hacer unas fotos, a grabar un vídeo, decídmelo, que me he venido también con el longboard. Eso sí, es muy complicado venirte 2 días y medio a una ciudad y encontrar sitios para patinar, para correr, música, festival, ir al hotel, no sé qué. Y además yo esto, que el hotel me han metido aquí a las afueras. En fin, joder, puede ser que lleve media hora corriendo y siga dentro de un puto parque. A ver, espera. Un segundo. ¡Pato! ¡Patos! ¿A dónde? No saben a dónde. En fin, tengo un problema. Me gusta correr. Y estos días que ya he acabado los entrenos y que representa que me toca descansar un poco, ir a regenerar la cabeza, etc., pues tengo que salir a correr igualmente. Así que yo creo que lo mío ya es un poco de más o menos.